parece ser que a los agentes de la policía municipal sí les duele que los bajen de la patrulla y los pongan de pedestres en la zona centro, porque eso fue lo que me dijo el alcalde, que el que choque se va para el centro. Milton, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, de nada cuenta, buenas tardes a nuestros amigos. Escuchas, pues, al inicio de la administración, los accidentes de tránsito por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal eran aproximadamente 4 diarios. No obstante, se comienza a disminuir sustancialmente, ya que se presenta un aproximado de 4, pero por semana. Esto lo argumentó el oficial mayor del municipio, Alfredo Aguirre Carrete. Más detalles, escuchemos al oficial para que nos platique esta situación. Sí, pero sí se tiene contabilizado en el departamento correspondiente, en el control de vehículos, que yo no reviso esto cada día, pero se han disminuido muchísimo los incidentes. Entonces, teníamos un promedio de 4 diarios cuando nosotros llegamos, y ahorita no tenemos ni 4 por semana. Sobre el tema de la vocera de Dirección de Tránsito, Erika Marmolejo, mencionó que se imparte un curso a los agentes denominado Manejar a la Defensiva, en el cual se les enseña a respetar los señalamientos y a comprender que cuando no hay una emergencia no es necesario exceder los límites de velocidad. Este curso tiene una duración de una semana y entre 8 y 10 agentes por semana están tomando este curso. En días pasados, el presidente municipal, como le habían mencionado, el licenciado Ricardo Chávez, pues Enrique Serrano Escobar, el presidente municipal, anunciaba que todo policía municipal que chocase por exceder el límite de velocidad para pasarse el alto o luz roja pagaría los daños de la unidad y sería remitido inmediatamente al centro histórico de la ciudad. Y cabe resaltar que el director de esta corporación, César Omar Muñoz Morales, informó al Grupo Redirect que cerca de 18 son los elementos que ya laboran en el primer cuadro de la ciudad por este tema, y la situación de los gastos pues apenas está en proceso, ya que se manejaba con la Corte de Honor para ver si de verdad tenían que pagar o qué era lo que tenían que pues pagar de las unidades chocadas. La información que tenemos hasta el momento, licenciados. Muchas gracias, Milton. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.